¡Ey, ey, hola YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Project Cars. Nos dejamos por aquí tras haber de haber quedado primero en la última carrera. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Calendar. Vale, pues hay que esperar al día 7, ¿no? Para hacer nuestra carrera de karts. La ronda 3 de 3. Pues vamos a entrar. No me convence del todo el sistema este de usar calendario para participar en las carreras. Me gusta un millón de veces. ¿Qué hablas? ¿Cómo voy a girar yo eso? Me gusta un millón de veces más el de Gran Turismo, de poder participar en cualquier carrera cuando te dé la gana. Y bueno, pues mala suerte. Pues venga, drive. Vamos a cambiar de cámara. Vale, he hecho una salida bastante buena. Supongo que habrá que ir para acá, ¿no? Digo yo. Uy, esta cámara me gusta más. Me pone más cerca del asfalto, ¿no? Oye, mucha mierda en el asfalto, ¿no? Mucho graining. Para que no lo sepa, el graining es el desgaste de las ruedas por los laterales, ¿no? Y eso hace que salten virutas de goma. Y bueno, eso en los karts no debería de pasar tanto como pasa en la Fórmula 1, que al final de una carrera está la pista que para arrastre, ¿no? Literalmente, porque hay que arrastrar unas fregonas ahí, porque si no, bueno, más que fregonas, unos cepillos, porque si no, eso no sale. Este circuito es fácil, o me está saliendo mejor al menos. A ponerme en cámara de piloto, ¿no? Es donde debería de estar yo, aquí. Voy a tener que acostumbrarme a correr con esta cámara. Claro, es que yo creo que desde esta cámara la carretera es más ancha de lo que en realidad es. Bueno, ya después de cuatro carreras ya me he acostumbrado bastante al manejo del kart. O sea, hay que acelerar poco a poco, ¿no? Y también tocar poco a poco la palanca de dirección, muy poco a poco. Bueno, esto ya empieza a ser muy sencillo, ¿no? Ya puedo ir subiendo la IA, ¿no? Puedo ir subiendo la de calidad, ¿no? Lifetime Invalidated. Madre mía, tú me salgo. Pero ya he dicho, la subiré en el siguiente episodio. Por cierto, sigo sin man, sigo sin volante. Porque aún no ha pasado mañana, que es cuando lo voy a poner, porque ya paso de subir arriba. Así de claro. O sea, tengo dos volantes, no tengo uno, tengo dos. Un Logitech raro, que es el que uso, con cambio de marchas y todo, ¿no? Que es el que uso en el Euro Truck Simulator. Y otro que está ahí un poco raro, ¿no? Y solo tengo que subir las escaleras, cogerlos y bajarlos y enchufarlos. Y volver a configurarlos. Pero me da pereza ese último paso. Y por eso hace que me dé pereza el resto. Y ya está. Ganamos solos. Solos. Mira, mira, estos siguen ahí en on track. Bueno, venga, vamos a continuar. Sea, me da 283 fotogramas por segundo en el menú. Una cosa. Vale, pues vamos a hacer la race 2. Uy, salgo primero. Bueno, salgo segundo. Ah, no, 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 vale, primero, porque tengo un interior. Venga, conduzco así, que no sé ni por dónde va la pista. Igual. Sí estaría bien conducir así. O sea, ese pelín que. Madre, madre mía, madre, madre. Vale, cálmate, cálmate. Cálmate, kart. Despacito. Así, así. Bueno, esta es la parte esa, ¿no? De la imagen del principio, ¿no? Creo que sí. Vale, con cuidado. Vale, perfecto, perfecto. Así me gusta. Mucho control. Bien, estoy callado porque estoy concentrado, ¿vale? No debería. Creo que tengo gente detrás. No lo sé. Tampoco puedo verlo. Bueno, que tiene. Qué bien hecho está, ¿eh? O sea, cuando tú montas en un coche, bueno, seguramente los que conduzcáis, si es que alguien conduce ya lo sabe, cuando os centráis en la carretera, o estáis en la carretera, o estáis a los mandos. Aquí, como se supone que estoy en la carretera, los mandos tardan en enfocarse. Y es lo que pasa, y eso está muy, muy guapo. Vale. Off track no he estado, pero bueno. Haya películas. Esto es lo que me importa, no tener lifetime. Lifetime, no, lap time. Vale, con cuidadito.
Estaría, imagínate, ¿no? Te tiran un plátano de estos del Mario Kart y derrapas ahí. Bueno, da igual, no sé ya ni qué estoy diciendo. Vamos, tiene una carga de karts. Vale, tengo que dar full. Bueno, buenísima frenada ahí. Bueno, es buenísima dentro de lo malo, ¿no? Porque estoy haciendo fatal esa zona de curvas. Pero no pasa nada porque vamos a intentar doblar a alguien. No creo que dé tiempo. No sé cuántas vueltas llevo. Si hubiese puesto una vuelta más, doblo a alguien. Pues es que a mí lo que me estresa es la gente. Eso también me pasa en el Gran Turismo, en las carreras de GTA 5, ¿no? De la Play. Me pasa mucho. Pues yo creo que no voy a doblar a nadie. No me va a dar tiempo. Pues sí. Ah, sí. Queda una vuelta. Venga, voy a intentarlo. A ver si consigo doblar a alguien antes de cambiar la IA. Porque esto es demasiado sencillo. No sé, no veo a ninguno por aquí. Veo difícil mejorar la IA. ¿Están al dar la vuelta a esto? No, no me va a dar tiempo. Qué penita. Qué penita no poder doblar a nadie, ¿no? Quedar primero y doblar. Ellas tienen otra categoría, chavales. Yo soy un proaso en los cards. Vale. Pues allá vamos. Y ganamos. Más solos que la una. Así da gusto competir, ¿no? Te pones solo y ala. Continúe, mira. Primero. Hemos quedado terceros, ¿no? Ah, no, champion. ¿En serio hemos ganado? Ah, pues hemos ganado, no está mal. Pues bueno, ya tenemos aquí 66-57, ¿sabes? Ha quedado igualado y todo. Chesterfield, el patrocinador. Bueno, pues no ha estado nada mal. Hemos ganado. Pues ahora vamos a dejarlo por aquí, todas estas dos carreras. Vídeo corto el de hoy, solo dos carreras, 6 minutos más o menos, ahora sí, 4 o 6 minutos. No pasa nada, vídeo cortito. A ver, ¿qué es esto? You have a new mail. Inbox. From Joy, @TorqueRiders, vale. Tegoritín, vale, nada. Resolve. Que te calles. Vale, esto te viene en los resultados, ¿no? Sí, Petacritic 66, Overview, bla, bla, bla. Bueno, pues no está nada mal. Petacritic takes the win. Creepers, victories at Chesterfield. Vale, esto es de ayer, ¿no? What a legend. With one high curiosity, you have my attention. Oh, mira, tengo su atención. ¿Qué hace esta? O sea, ves esta foto súper genérica y es como, ¿qué coño hace esta viendo cards? No le pega nada a la cara. What's a great singing to Torque Riders. Ah, vale. Yo creo que, vale, aquí dice que ha sido un buen fichaje de Torque Riders. Tienen que estar muy contentos con tres victorias en nada. No sé quién se hace el triplete imparable, bla bla bla. Project Cars France, what? Hablan ahí los desarrolladores. Esto seguro que tiene algún easter egg, ¿no? Lo del Twitter. Fan chat, pone aquí. Esto es muy a lo Twitter, ¿eh? O sea, es como. Bueno, pues ahora sí, venga. Hasta el siguiente vídeo.